¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una transmisión más de la Feria Universitaria de Profesiones 2022. En esta ocasión, tengo el gusto de presentarles la plática a cargo de la Universidad de Valladolid, Yucatán, para lo cual nos acompaña la licenciada en Derecho, Adriana Hoy Romero. Bienvenida, licenciada. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, antes de poder darle la palabra, me gustaría invitarles a todos los que nos están escuchando a ir dejando sus dudas, comentarios, inquietudes que tuvieran en la presentación para que al finalizar esta tengamos un espacio para irles respondiendo. Entonces, pues sin más preámbulo, le dejo, licenciada, adelante. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y pues esperamos para que primero transmitamos lo que es un video de la universidad. Bueno, pues estamos en vivo, ¿verdad? Hay situación. Entonces, pues empezamos con la presentación ahorita de la Universidad de Valladolid, Yucatán. Antes que nada, muchísimas gracias por el espacio que nos dieron. Nosotros nos encontramos en la ciudad de Valladolid, Yucatán, a 2 horas de Mérida, 2 horas de Cancún. Entonces, pues es un punto medio en donde pues estamos trabajando sobre todo por la parte de educación. Estoy cambiando la presentación. Valladolid es una ciudad colonial, un pueblo mágico, y la verdad, pues nosotros trabajamos en este punto estratégico en el cual les digo, estamos de Mérida 2 horas, Cancún 2 horas, Playa del Carmen, Tulum, tenemos esa facilidad sobre todo en la parte de la comunicación y pues también es un lugar que pues es mágico, o sea, en la ciudad es tranquila y también pues nos invita mucho a esta parte educativa. La Universidad de Valladolid, Yucatán, inicia como una preparatoria pedagógica en donde se denominaba primeramente el Instituto Cultural de Oriente en 1990. El maestro Marcelino Aguilar, que es nuestro fundador, él da o ve esa posibilidad en esta entidad para que pueda tener lo que viene siendo una preparatoria ya Valladolid, siendo una de las primeras preparatorias dentro de la misma y que se va trayendo. En el año de 1994, inicia la primera escuela de educación física del Oriente, trayendo a Valladolid una oportunidad más de que los maestros de educación física puedan ellos tener esta, o más bien quienes quieran estudiar para educación física, tuvieran esta oportunidad porque antes no había dentro del estado. Entonces, en el año 1994, iniciamos. Sí, después va creciendo esta iniciativa por parte del maestro Marcelino y pues iniciamos en 1997 con la licenciatura en Derecho. Una servidora es egresada de la tercera generación de la licenciatura. Por lo tanto, estoy muy orgullosa y sobre todo que tenemos y buscamos que cada día las herramientas necesarias que se deban desarrollar por nuestros alumnos pues podamos impartirlo dentro de lo que es la aula. En el año del 2006 ya dejamos de ser Instituto Cultural de Oriente y pasamos a ser lo que hoy conocemos como Universidad de Valladolid, Yucatán. Después de esto, en base a todas las necesidades que se van dando, pues se van haciendo ya reestructuraciones, actualizaciones y a lo que vienen siendo nuestros espacios y también sobre todo en la parte académica.
En el año del 2017 se van actualizando los planes y actualmente estamos trabajando también en esta actualización porque sabemos de que las licenciaturas, de lo que vienen siendo los conocimientos, pues no se quedan en un solo punto. Entonces debemos nosotros innovar, debemos nosotros ir cambiando cada uno de estos aspectos. Tenemos 31 años dentro de este campo educacional. La parte donde nosotros el día de hoy cumplimos, o más bien hoy estamos festejando estos 31 aniversarios desde el año de 1990 hasta el 2021. Entonces, realmente lo que buscamos en este punto es que seamos, o más bien nuestro eslogan dice, por una realización humana y profesional. ¿Cuál es nuestra misión? Bueno, nuestra misión es formar profesionales de alto nivel académico con espíritus emprendedores altamente competitivos, comprometidos con la parte ética, pero también comprometidos con lo que es su sociedad y con lo que viene siendo su comunidad. ¿Cómo es? ¿Cómo ellos están de una u otra manera comprometidos con esta comunidad? Pues trabajando con sus aptitudes, con sus conocimientos, con sus habilidades y que vemos reflejado dentro del campo profesional de cada uno de ellos. Nuestra formación educativa es de 360 grados. ¿Qué quiere decir esto? De que no solamente estamos trabajando la parte académica, sino que también trabajamos esa parte de lo que es el ser. Aquí buscamos ese bloque profesional con todas y cada una de las materias, con cada una de las herramientas que se le da a los alumnos, en donde damos un apoyo desde lo que es la parte básica hasta lo que viene siendo la especialización en cada una de las licenciaturas. ¿Qué es lo que entendemos con ese bloque de formación integral? Pues sabemos también que somos personas y que debemos nosotros también tener otro tipo de habilidades y actitudes. Por lo tanto, involucramos a nuestros alumnos en diferentes tipos de actividades. La universidad, tenemos 15 licenciaturas. Contamos con 4 áreas. La primera, que es la ciencia económicas y administrativas. Después tenemos ciencias sociales y humanidades y ciencias tecnológicas, arte y diseño, así como ciencias de la salud. Dentro de las diferentes licenciaturas con las que nosotros estamos contando, está administración, administración de empresas turísticas, contaduría pública, gastronomía, turismo, ciencias de la educación, derecho, educación física, idiomas, arquitectura, diseño y comunicación gráfica, cirujano dentista, enfermería, nutrición y psicología. Cada una, pues, trabajando, como les estoy explicando, en las áreas para que ellos también puedan irse desarrollando. También tenemos las diferentes partes, después de la educación superior, pues nos vamos a la parte de los posgrados. Estamos trabajando con las maestrías en educación, administración educativa, finanzas, derecho civil, derecho de amparo, y pues también estamos contando con la parte de lo que es la especialización en educación y juicios orales. Como les dije, UBI trabaja en un ámbito de 360 grados. En la parte donde lo que es la integración de cada uno de nuestros alumnos, trabajamos en estos talleres de cultura, deportivos, trabajamos en la parte de cursos de idiomas, eventos culturales y también tenemos lo que son viajes a diferentes convenciones para que nuestros alumnos también traigan herramientas de otras áreas. Aquí vemos, como vemos, esa parte cultural, esa parte de integración, en donde nuestros alumnos, pues ahorita por lo de la pandemia, no hemos parado de que ellos también tengan ese tipo de actividades. No solamente es la parte educativa, también nosotros tenemos que ir formando líderes en todos los aspectos. Por lo tanto, nuestros alumnos participan en las diferentes actividades que hemos hecho tanto en línea y últimamente de manera presencial. Cada una de las licenciaturas cuenta con lo que viene siendo prácticas profesionales
y servicio social en cada área, dependiendo de las necesidades de estas. Y también podemos considerar que pues es parte fundamental para que los chicos, para que ustedes tengan este trabajo en donde ya te involucras dentro del área profesional, dentro del área laboral, y tú ya ves ese escenario real. Y también puedes de una u otra manera pues ir trabajando en cada uno de los puntos para que fortalezcas el conocimiento que tenemos dentro de la universidad. Las becas con las que cuenta la universidad pues son académicas, deportiva, cultural y el de familia UBI. La académica es con un promedio de 9 puntos o a partir de ese promedio para que nosotros podamos considerarlo. La deportiva, pues estamos trabajando, estando dentro del selectivo de la universidad con un promedio de 8, y también dentro de la parte cultural, si estás dentro del selectivo de la universidad con un promedio de igual de 8. Y el de familia UBI, pues a los trabajadores y la gente que es parte de la casa UBI, pues se les da también un apoyo en cuestión de lo que viene siendo esta parte. Y otras becas que también trabajamos es el de Impulso Universitario, que es una empresa que se encarga durante los 4 años o durante el tiempo que dura lo que viene siendo la carrera de la persona, pues ayudarlos de una manera económica, pero eso lo hacen de una forma un poco externa. Sin embargo, pues esto es de una u otra manera reconocido por la universidad. Y también dentro de lo que vienen siendo los convenios con el gobierno del estado, pues tenemos lo de que es las becas de seguridad pública o los hijos de policías, bomberos, que ellos también pues son parte de o son elementos de esta área. Y también ayudamos para que puedan hacer todos los requerimientos y que los hijos de las personas que son militares pues puedan ellos también tener esta beca o esta oportunidad. Nuestras instalaciones, tenemos instalaciones en las cuales pues contamos con el área de enfermería, odontología, la sala de juicios orales, también tenemos las áreas para diseño gráfico, para arquitectura, la parte de lo que es gastronomía, en donde se desarrollan y cada uno de estos, pues lo que vienen siendo las actividades de los alumnos que son necesarias para ir complementando. En la parte aquí podemos ver, pues tenemos estas áreas en lo que vienen siendo en gastronomía, en la parte del Ágora, en donde están nuestros alumnos con las diferentes actividades culturales que realizamos. Esta es la primera área, podemos llamarla así, de la universidad. Con esta área iniciamos en el año del 94-97. Actualmente tenemos una de las salas más grandes, de la sala de juicios orales más grandes de las universidades. Realmente contamos con todo lo necesario para que pueda llevarse a cabo todo lo que es una simulación de juicios orales, desde la parte de audio, video, también dentro de la parte técnica que ellos necesitan. Igual, contamos con la parte de odontología, con los que son las diferentes clínicas que están de una u otra manera, pues tienen todo lo necesario para que nuestros alumnos lleven a cabo las prácticas. Aquí en odontología, pues damos también, o los alumnos ayudan a dar servicio a lo que son en la comunidad. Trabajan ellos con diferentes técnicas. Estamos buscando que este nuevo retorno a clases pues sea de una manera segura. Entonces, trabajamos para que nuestros alumnos, al momento de asistir a las instalaciones de la universidad, pues lo hagan todo de una forma segura, respetando cada uno de estos lineamientos con el protocolo de salud que conocemos. El área de enfermería, pues los chicos cuentan con diferentes necesidades. Por lo tanto, durante todos los semestres ellos van llevando a cabo lo que son las diferentes prácticas. Desde el inicio, cómo poder aprender a tomar la presión, cómo aprender a tomar, a inyectar y demás, hasta que ellos ya pueden llegar a un hospital y poder dar lo que viene siendo un seguimiento a un paciente. Aquí, pues, vemos cómo ellos todos, no solamente van y trabajan directo en lo que son las áreas o los escenarios reales, sino que dentro de la institución ellos llevan a cabo las diferentes prácticas.
contamos con lo que viene siendo también la parte de gastronomía, en donde tenemos lo que es la cocina, en donde los chicos llevan a cabo la preparación de los diferentes tipos de alimentos, dependiendo del tipo de cocina que vayan a conocer en ese tiempo, ya sea mexicana, hindú, francesa, italiana o demás. Ellos cuentan con lo necesario para que puedan realizar estas actividades. Igual en la parte de lo que es la de turismo, para que ellos vean ese escenario de poder trabajar dentro de un hotel, dentro de lo que es un restaurante, y que ellos puedan llevar a cabo bien sus prácticas, pues tenemos las diferentes áreas para que ellos realicen estas actividades. Y pues nosotros buscamos que nuestros alumnos tengan esa comunidad UBI. Buscamos que la comunidad UBI pues trabaje no solamente para su formación profesional, porque así lo dice nuestro eslogan, pero sin embargo trabajamos más para que sea una cuestión o un crecimiento humano, con la convivencia de cada uno de nuestros alumnos. El trabajo en las aulas pues se van desempeñando de una manera que nuestros maestros buscan que desde la parte teórica hasta la parte práctica nuestros alumnos se vayan con lo mejor. Ellos buscan esta forma que, como podemos ver, los chicos de diseño gráfico haciendo sus diferentes tipos de toma de sesiones fotográficas y demás, y que también vean reflejado en una empresa lo que es su trabajo, ¿sí? Entonces, tenemos esta parte que nosotros podemos dar. Igual, pues contamos con lo que viene siendo tecnología para que nuestros alumnos desarrollen todo lo que es la parte desde el dibujo hasta el diseño de una cuestión o de lo que viene siendo un marketing digital, o hasta en su caso el marketing o todo lo que viene siendo lo que necesita una empresa. El proceso de inscripción, bueno, llegamos a la parte en donde nosotros estamos prácticamente 24 horas en disposición de los alumnos, porque estamos en línea y tenemos lo que es la página de la Universidad de Valladolid, Yucatán, que es www.ubi.edu.mx, y ahí pueden ustedes ver la información en donde están las fichas de inscripciones que se pueden descargar, se pueden en su momento igual comunicar con el chat de la universidad, y ahí pues ya se les da un seguimiento para que podamos realizar lo que es esta inscripción. Así como está la página web, también tenemos lo que es la Facebook, la fanpage de la universidad, en donde igual podemos nosotros, se pueden contactar y también darle un seguimiento. Las inscripciones pueden ser de la misma forma dentro de nuestras instalaciones, con un horario de 8 de la mañana a 5:45 de la tarde, en donde en la parte del control escolar pues te dan todo lo que son esos lineamientos para que tú puedas estar dentro de la comunidad UBI. En la página vamos a ver lo que viene siendo esta ficha de inscripción, se llena y se puede descargar o inmediatamente también lo puedes enviar. A partir de este mes, enero, que nos quedan tan solo dos días, tenemos el 30% de descuento en nuestras inscripciones, y a partir del 25% se va a dar a partir del mes de febrero. No tenemos examen de admisión, así que también esa es una de las partes, y estamos desde todo. Bueno, pues aquí también puedo ver unos datos con la maestra Iracema Fernández Basilio, que ella es la directora de promoción. Con ella se pueden comunicar, y pues también aquí tenemos el correo. Y ahorita pues vamos a ver, veo que hay algunas preguntas aquí en los comentarios. Ok. Hola, María. Okay. ¿Qué tal? Muchas gracias, licenciada. Pues sí, pues vamos a, si gustan, podemos intentar meter el video. ¿Me parece bien? Sí, perfecto. Y regresamos con las preguntas. Gracias.
parece. No quiere. Sí, parece que no se puede. Pero bueno, pues hay algunas preguntas que podemos ir comentando para ver si les pueden ir respondiendo. Jereni Castillo pregunta: buenas tardes, en la licenciatura de educación tienen preescolar y primaria. Y otra duda, ¿cuándo se pueden pagar las inscripciones y si hay examen por presentar? Ok, hola Jereni. Realmente en la parte de lo que es ciencia de la educación se ve de manera generalizada, no hay una, sí hay especialidades, matemáticas, español y demás, pero es sobre todo para el trabajo en la parte de educación media superior, ¿sí? Entonces, preescolar y primaria no tenemos en sí. Las Okay. inscripciones, perdón, aquí para complementar lo que preguntaba, las inscripciones se pueden hacer por depósito en la página de la universidad, están todos los datos para hacerlo si no estás en Valladolid, o si estás en Valladolid, pues en la caja directa de la escuela y no hay examen. Perfecto. Muy bien, gracias. Hay otra pregunta en ¿a partir de cuándo se puede hacer esto? Pues a partir de allá, o sea, nosotros tenemos abiertas nuestras inscripciones desde el mes de octubre y cerramos inscripciones en agosto. Prácticamente es todo un año en donde tenemos lo que viene siendo esta parte donde ellos pueden acercarse a la universidad y pues generar lo que viene siendo su inscripción. Les comento en lo que viene, lo que es el lunes prácticamente todavía se tiene el 30% de descuento y a partir del martes, que es 1 de febrero, pues ya contamos con un 25% de descuento. Ok, muchas gracias. ¿Y cuáles son los requisitos básicos de inscripción? Los requisitos básicos de inscripción vienen siendo su constancia de términos de estudio. Si no la tienen todavía, pues por lo que viene siendo al momento de entrar ya a clases presenciales, pues ya es cuando lo traería, lo que son su comprobante de domicilio, su INE, llenar una ficha que se les entrega ya sea en la página de la universidad o en su caso dentro de las instalaciones y también lo que viene siendo fotografías, 6 fotografías tamaño infantil. Y ya lo que viene, lo que es su CURP y también pues el pago de la inscripción. Realmente esos son los requisitos básicos. Perfecto, gracias. Dalia Araceli pregunta, para las inscripciones en las instalaciones, ¿tengo que hacer cita? De preferencia para que te puedan tener en consideración, sin embargo, si tú no pudiste agendar alguna cita, no pasa nada, están aquí los chicos de control escolar, como comentaba, desde las 8 de la mañana hasta las 5:45 de la tarde, se encuentran y de la misma forma, si tienen alguna duda, pues igual en la página de la universidad o la de Facebook pueden enviar lo que viene siendo un mensajito y ya ahí ellos, pues ahí podemos agendar ya sea una cita o darles ya un poquito más detallado este punto para lo que vienen siendo las inscripciones. Perfecto. Pues creo que por el momento no hay alguna otra pregunta. Sin embargo, van a quedar grabadas esta transmisión para que puedan consultarlo más adelante. Y pues también, licenciada, ya compartió los contactos, el correo, la página y pues estarán pues respondiendo. Y pues para finalizar, agradecerle su participación el día de hoy. Muchas gracias, licenciada. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Es un honor trabajar cada año dentro de lo que es la feria y pues que nos vayan conociendo no solamente aquí en Valladolid, sino también en otras áreas. Tenemos alumnos desde la parte de Cancún, Playa del Carmen, toda la parte regional, pero también tenemos alumnos de otros estados, Tabasco, Veracruz. Entonces, esta plataforma pues es para nosotros un apoyo muy grande, porque pues de allí vienen los alumnos. Pues mucho gusto, muy bonitas las instalaciones también. Gracias.
Yere, si gustas, nos puedes mandar un mensajito en lo que viene siendo en la fanpage de la universidad, Universidad de Valladolid, Yucatán, y allí inmediatamente te pasamos todos los datos para que tú los tengas, ¿te parece? Perfecto, claro que sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, María José, y saludos a todos y de verdad, gracias. Que tengan una excelente tarde. Gracias, igualmente.